Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía en este lunes, la semana del tiempo ordinario en el que nos encontramos. Vamos a comenzar poniéndonos en presencia de Dios, pidiéndole perdón con humildad por nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Kyrie eleison. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Christe eleison. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que has dispuesto con admirable providencia que el reino de Cristo se extienda por toda la tierra y que todos los hombres participen de la redención salvadora, concédenos que tu Iglesia sea sacramento de salvación universal, que manifieste a todos los hombres el que es esperanza y salvador de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. El hombre conoció a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo, «He adquirido un hombre con la ayuda del Señor». Después dio a luz a Abel, su hermano. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba el suelo. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del suelo. También Abel ofreció las primicias y la grasa de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, pero no se fijó en Caín ni en su ofrenda. Caín se enfureció y andaba abatido. El Señor dijo a Caín, «¿Por qué te enfureces y andas abatido? ¿No estarías animado si obraras bien? Pero si no obras bien, el pecado acecha la puerta y te codicia, aunque tú podrás dominarlo». Caín dijo a su hermano Abel, «Vamos al campo». Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín, «¿Dónde está Abel, tu hermano?». Respondió Caín, «No sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano?». El Señor le replicó, «¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Por eso te maldice ese suelo que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no volverá a darte sus productos. Andarás errante y perdido por la tierra». Caín contestó al Señor, «Mi culpa es demasiado grande para soportarla. Puesto que me expulsas hoy de este suelo, tendré que ocultarme de ti. Andar errante y perdido por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará». El Señor le dijo, «El que mate a Caín lo pagará 7 veces». Y el Señor puso una señal a Caín para que si alguien lo encontrara, no lo matara. Adán conoció otra vez a su mujer, que dio a luz a un hijo, y lo llamó Set, pues dijo, Dios me ha dado otro descendiente en lugar de Abel, asesinado por Caín. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza, todos. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor habla, convoca a la tierra de oriente a occidente. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza.
¿por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos, ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré y te lo echaré en cara. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. El libro del Génesis cierra un círculo con esta lectura que acabamos de escuchar en la liturgia de la palabra de hoy. El hombre que ha salido de la tierra por la acción de Dios vuelve a la tierra por su propia acción. El hombre que ha salido de la tierra y que ha sido creado por gracia de Dios vuelve a la tierra asesinado, muerto por otro hombre. El destino del pecado, y esta es la enseñanza que nos ofrece el libro del Génesis hoy, el sentido del pecado, el destino del pecado, es la muerte. Por eso, el pecado de Adán y Eva nos abre paso a un nuevo descubrimiento en el pecado de Caín y de Abel. Y es que cuando por el pecado el hombre se aleja de Dios, el hombre vuelve al polvo. Cuando por el pecado el hombre se aleja de Dios, el hombre atenta contra el hombre. El hombre no construye una sociedad cuando por el pecado se aleja de Dios, sino que el hombre divide una sociedad cuando por el pecado actúa contra la voluntad de Dios. Ayer la liturgia de la palabra nos enseñaba que hay dos caminos en la vida: el camino del bien, el camino del mal. Hoy los encontramos en Abel y en Caín. La vida del hombre es para ofrecer a Dios un sacrificio de alabanza. He ahí el camino del bien. Por eso el Salmo nos hacía repetirlo una y otra vez: ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. En la ofrenda de Abel, la Iglesia ha visto proféticamente anunciada la ofrenda de Cristo. Porque Abel ofrece una ofrenda pura, una ofrenda inocente, una ofrenda que agrada a Dios. Cristo será esa ofrenda pura, perfecta, inocente, sin mancha, que agrada a Dios. La vida sacramental en la que nosotros participamos nos enseña que a Dios el sacrificio que le agrada es un sacrificio que se hace con el Hijo. Es un sacrificio que se hace como el del Hijo. El Señor nos alimenta con el sacramento de la Eucaristía, nos alimenta con el sacrificio de Cristo, para que la vida no acabe como la de Abel en la tierra, sino que la vida se transforme en vida eterna. Y para ello nos capacita con ese alimento eucarístico para poder hacer de la vida una auténtica ofrenda, para que a Dios no le demos una cosa o le demos otra, sino que le hagamos la ofrenda de la vida. Él nos ofrece su vida para que nosotros le ofrezcamos la nuestra.
el primer sentido de la ofrenda que Cristo nos hace en la Eucaristía es que nosotros podamos hacerle a Él la ofrenda de nuestra propia vida. No es una intención, no es otra, la de más cerca, la de más lejos. El primer sentido es la ofrenda de la vida. Pero la ofrenda de Cristo, por eso podemos decir que es una ofrenda que supera a la ofrenda de Abel, porque contiene no cosas del trabajo de cada uno, sino que contiene la existencia entera. El verdadero trabajo consiste en ofrecer a Dios toda una vida, no un día, un rato o una circunstancia de nuestra existencia. Por el bautismo, cualquiera de nosotros, por el bautismo que hemos recibido, cualquiera de nosotros podemos hacer de nuestra vida una ofrenda a Cristo o al Padre, mejor dicho, con la ofrenda de Cristo. El Señor nos conceda, por el don de la Eucaristía, desear también ofrecerle al Padre un sacrificio agradable. Que el Señor nos conceda el don de poder ofrecerle al Padre no solamente el sacrificio de lo que queremos o de lo que planificamos, sino también el sacrificio de lo que no queremos o de lo que no esperamos, para que el Señor manifieste así por medio de nuestra vida la victoria sobre el pecado, para que el Señor manifieste así en nuestra propia vida la victoria sobre la muerte, y para que también así, aunque el mundo no lo quiera, reciba un signo de la Iglesia, el signo del sentido de la vida, una ofrenda agradable al Padre. Oremos a Dios nuestro Padre. Para que el Espíritu del Señor viva en su Iglesia, oremos unidos. Te rogamos, óyenos, para que los que sufren puedan recibir la buena noticia de su liberación, oremos unidos. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos sienten su corazón desgarrado encuentren quien les acompañe y consuele, oremos unidos. Te rogamos, óyenos. Para que llegue a toda la gracia que el Señor nos ha prometido, oremos unidos. Te rogamos, óyenos. Para que nuestra patria brote de justicia, oremos unidos. Te rogamos, óyenos. Para que entre todos los pueblos pueda renacer la alegría y la paz, oremos unidos. Te rogamos, óyenos. Para que nuestra fidelidad a la voluntad del Padre nos convierta en sus activos colaboradores en la construcción del mundo que Él desea, oremos unidos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, la oración que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios misericordioso, mira complacido las ofrendas del pueblo que te está consagrado, y por la eficacia de este sacramento, haz que la muchedumbre de los creyentes en ti sea estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu, a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Aclamemos el misterio de la fe cada vez. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos Elías, Estefanía, Nicanor y Francisco, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú,
No has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos. Oremos. Oh Dios, que alimentas y fortaleces abundantemente a la Iglesia con tus sacramentos, concede a cuantos hemos sido saciados en la mesa celestial que, siguiendo las enseñanzas de tu amor, seamos fermento de vida e instrumento de salvación en la convivencia humana. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.